10:36. Temperatura 29 grados. Muy, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Acá, día lunes 5 de diciembre. Ya, ¿eh? Qué bárbaro. Programa número 22. Vamos avanzando de a poquito. Estamos con el maestro. Pues ya, viste que es un poquito más arriba. Maestro. Esa carita tan angelical que tiene. Julio César Archet. Ay, y, sí, por supuesto, también estamos con doña Olga Reynoso. Hola, buen día a todos. A todos, a toda la audiencia, a toda la gente. A ver, espera, a ver si se la escucha bien. ¿Me escucha? Sí, yo escucho perfecto. Buen día, queridos. Oh, buen día, querido Julio. ¿Eh? Se te extraña, ¿eh? Pero hace una semana estuvimos. Y eso que te veo en video, mira. En fin. Los tengo invadidos. Sí, la verdad que sí. Una no cosa, se deshacen, otra cosa. Todo no se deshacen muy... de mí. No. No. Y encima ahora, ahora te tienen todos los lunes, encima. Además de los otros videos. Ahora los lunes. Pérez, perdón. ¿Te das cuenta? Ahí está. Que tenemos atrapado. Pobre de mí. Con mucho cariño, con mucho cariño. No sé, si no, no participo en esto. A mí me encanta. Claro, claro que sí. Sí, sí, me doy cuenta que te gusta, aparte, que lo haces de ese modo, ¿no? Con mucho cariño. Yo tengo claro mi mensaje y cómo lo hago a través de las cosas que desarrollo como videos, como. Pero por otro lado, es importante esto, el feedback, el contacto con la pregunta, el contacto con el tempo absoluto y directo, sin red, porque yo acabo de entrar y no sé de qué vamos a hablar. Claro. O sea, siempre claro. Es así y en general indico cada vez que vamos a hacer alguna, me preguntan, algunos interlocutores me dicen, ¿de qué te gustaría hablar? No. ¿De qué te gustaría a vos que yo hable? Claro. Al revés, claro. Yo no elijo. A mí me invitan, por lo tanto, como invitado, acepto la comida que tengo encima de la mesa. Claro, no puedo ir como invitado a una cena y decir, bueno, a mí me hacen una pizza con... No. Claro, está bien. Bueno. Bueno, podría pedir alguna pizza especial, ¿no? Bueno, pero... Mucha, en su mucha momento. Harina blanca, mucha harina blanca. A veces me paso una semana con harinas blancas, no. Harinas blancas, no. Bueno, pero las pizzas se consiguen. No hay pizzas integrales. Anda a cualquier supermercado y trata de comer. Debería ser así. Yo quise hacer si una. Elaboramos nosotros de ese modo, con la harina integral y demás. Yo quise hacer una y te pego con eso en la cabeza. Vas a hacer un frisbee, ¿viste? No, bueno. Realmente dura. Fíjate, agregale un poquito de harina blanca para que quede un poco más. ¿Viste? Porque si no, con la harina integral sola sale un cascote, lógico. Sí, claro, sí. Y sí. Bueno, acá, Julio, mirá. Hay algo. Lo cual te vamos a preguntar, por supuesto, que acá ya dice que ¿qué es crión? ¿Qué es crión? ¿No? Entonces yo había leído algo al respecto, y dice que crión no es un lugar determinado, dice que es un cúmulo, a ver si vos estás de acuerdo, un cúmulo de conciencias, dice de servicio magnético, así lo dicen, ¿no es cierto? Que hay 9 canalizadores, que el primer canalizador fue un californiano, además de haber sido el primer contactado y demás. Que bueno, que está con eso, ¿no es cierto?, con ese tema. Hay una señora llamada María José, no sé si la conoces, Valiar o algo así, le dicen Maya en ese caso. Y bueno, ella ha escrito algo al respecto, ella fue contactada también, y está con ellos, con ese grupo de gente, ¿no es cierto? Pues en cúmulo de conciencia. No sé, ¿vos qué pensás de eso? ¿Qué nos podés decir de eso, ¿no? De ese crión. Que la verdad que me interesó saber eso. A todos supongo que también. Tus seguidores y demás. En principio, los invito a ver los videos que hice precisamente sobre Crión. Están sobre en el canal. Crión. No, no llegué a Crión a escucharte. Bueno, hay dos videos. No, si no.
Trato de no superponerme porque tu voz siempre se superpone a la mía y eso es lo que la gente se disgusta. Ah, por ahí sí. Entonces yo me callo, cuando vos hablas me callo porque si no, tu voz estás muy cerca del micrófono a veces y eso hace que apabulle el sonido. Te lo digo, así vamos ordenando un poco el sonido porque si no es un problema. No, yo vos entendés mucho más que yo, de eso estoy segura. No. Ahí está bien, mira, ahí, Julio. Sí, está bien. Lo importante es, si yo estoy hablando, que no te superpongas y yo no me superponga a vos, porque si no, no nos escuchamos ninguno de los dos. Dale. Y si se escucha más fuerte lo tuyo, porque estás más cerca y tenés más potencia de micrófono, es evidente. No, es un detalle técnico, pero ayuda al que está del otro lado. Está bien. ¿Ves? Por ejemplo, ahí hablaste encima mío. Hasta que yo no termino de hablar, porque es un tema técnico, los compresores de sonido comprimen uno de los dos sonidos cuando se superponen y en general gana el mayor. Entonces, ahí es donde la palabra, el ¡ah, claro! Eso automáticamente anuló lo que yo estoy diciendo. Te lo digo como sugerencia amorosa, mi vida, porque no todos tienen obligación de saber cómo se manejan estos equipos, pero hoy día, honestamente, requieren una tecnología un poco más apreciada dentro del conocimiento, porque si no, estamos haciendo lío y le perjudicamos el mensaje a la gente. No es por mí, pues yo lo puedo repetir. Pero el tema de la gente que está escuchando, que ¿qué dijo? No lo entendí. ¿Entendés cómo es, mi amor? Es así, nada más. Una sugerencia, no te enojes, no te vayas. No te vayas, Betty, quédate ahí, por favor. Bueno, no, simplemente a responderte, Crión o Crayon, como se lo suele conocer. Sí, es podríamos considerarlo un cúmulo de sabiduría en ingreso preconsciente ante aquellas personas que lo pueden tomar desde el punto de vista telepático o como un nivel de conciencia un poco más cerca. Yo tuve ocasión de conocer hace ya un montón de años a Daniel Kornijenko, conocido como Shyam, que era precisamente el que difundía toda esta instancia de lo que es Crayon o Crión aquí en la zona argentina de América Latina, porque venía recorriendo, cuando yo lo conocí, ya venía recorriendo 8 países en los cuales él desarrollaba toda esta técnica. Se requiere un médium. En su momento la pareja de Shyam era médium y tenían interesantes conclusiones con respecto a la realidad planetaria, las distintas opciones de intercambios de energía, etc. Es una canalización, básicamente, a la cual, mejor dicho, se suma a todas las canalizaciones en pos de un despertar de conciencia. Básicamente es eso, intentar que a través de la comunicación directa e incluso en algunos casos indirecta, se logre recibir cierto tipo de energías que son aperturas internas para que uno logre expandir y luego explayarse dentro de lo que es el autoconocimiento y la expansión del yo. Crayon sería una de las formas, pero hace muchísimos años que figura dentro de lo que es el espectro de canalizaciones. En el video que llevamos a cabo con Daniel hay muchísima explicación al respecto con preguntas concretas dentro de lo que es la temática Crayon. Para nosotros, que siempre estábamos un pasito adelante, algunos nos mirábamos diciendo ¿qué invento es esto? Pero cuando empezaron a hurgar y a buscar en la superficie más o menos cercana y a ahondar por debajo de esa superficie, se encontraron que hay muchísimos años de investigación, hay muchísima literatura al respecto. Y después cada uno elige dentro de sus capacidades. Hay quien hablaba de que es una especie de mentor crístico que deviene de lo que sería lo ancestral de Cristo como mentor planetario, mentor solar, creador de planetas. Hay muchísimas, digamos, opiniones que, bueno, a medida que cada uno va descubriendo dentro de la nomenclatura aquellos elementos que le sirven como dato, como para poder compartir o por lo menos interpretar e investigar, esas conclusiones luego se publican y ahí se generan charlas muy interesantes en las que en general no hay controversia, sino que lo que se hace es apoyar en la medida de las posibilidades que cada información que llega, cada información que es analizada, comparada y subliminada de acuerdo o sublimada de acuerdo a cómo comprenda de pronto las generales, ¿no? O sea, que se mantenga dentro de un lenguaje relativamente coherente, simple de comprensión. Hemos sido, en toda la historia de la humanidad, hemos sido contactados y somos contacto de otros y hemos contactado nosotros a otros intentando formar una red comunicacional
que permita que el conocimiento se desarrolle libre y sin ningún tipo de tapujos, porque cuando el conocimiento viene de la mano de lo que se conoce como oficial, y ya sabemos que viene con una cierta predisposición a dos puntos, y después vienen todos los puntos suspensivos. Entonces, para evitar cuestiones de malas interpretaciones, o decir, bueno, pues esto es una mentira. Acá hay gente que dice que es una mentira muy sencillamente. Yo desafío al que me dice que cada cosa es una mentira, que contraponga lo que considera que es la verdad y lo pruebe. Ahí está el gran punto. Pues decir que algo es mentira es muy fácil. Yo digo, Betty es mentirosa y punto. Y ya te acusé, pero ¿por qué? ¿Por qué yo digo que sos mentirosa? Ah, bueno, yo lo sé y es mi problema. No, no, no. Acabás de exponerlo públicamente. Hay mucha gente que se fundamenta en la mentira o que no le interesa porque son ultrafanáticos religiosos, que todo lo que toque sus instancias religiosas, sus grandes creencias, los cielos, ángeles, arcángeles y toda esa cuestión, si alguien se atreve a dudar con respecto a la real existencia y no a una creación onírica, automáticamente es tildado de mentiroso, de hereje. Pero nunca pudieron probar. A mí, el día que me pongan un arcángel delante, y yo pueda conversar delante de él y con toda alegría, como lo hago con Micael, por ejemplo, entonces ese día creo que voy a creer en eso, pero mientras tanto siguen siendo hermosísimas formas de explicar otras tantas, pero no existe una sola prueba. Todo es fantasía, todo es mito, todo está ahí arriba, pero hay que creerlo. Entonces digo, bueno, si yo tengo las pruebas materiales, ¿qué hago? Me callo la boca. Crayon es una de ellas. Es una prueba material de que existen entidades muy poderosas, no corpóreas, no corresponde a un ser físico, sino que corresponde a un ser espiritual en alta gama, o sea, cuando se conjuncionan diferentes tipos de energías, y ese ser las canaliza, las agrega, las arregla, como si fuera un guionista en una película, arma el guión, la secuencia y la pone a disposición. Y cada uno de nosotros interpretamos dentro de ese lenguaje sencillo, no codificado, ni mucho menos condicionado. Es tan abierta la posibilidad de poder comprender y a partir de ahí cada uno saca su conclusión. Perfecto, muy bien. Y ahora está, eso sí lo entendimos. Ahora con respecto a, después voy a mirar los videos. Sí, sí, están, respecto, poné Crión, sí, en el canal, sí, en la lista son de reflexiones, poné Crión y ahí sale. Crión voy a poner, ahí está. Otra cosa, ¿qué es Mu? ¿Qué es Mu? Es una letra. Mu. Sí, es una letra. ¿Por qué? ¿A qué, claro, te referís con eso? No sé. Alguien me pregunta, alguien me dice, pregúntale qué es mu. Y la vaca cuando muge hace mu. Pero eso no, solo. No, no, pregunta concreta. ¿Qué quieres saber de mu? No sé qué, dónde está ubicada. Acá hubo una civilización. Mu es una civilización. Fue en su momento una civilización. Ah, en su momento. La lemuriana. Ah, perfecto. Pero por eso digo, hay versiones, no todo el mundo puede apoyar eso de forma coherente, salvo los que estuvieron en ese lugar. Por otro lado, viste, sigo insistiendo, ¿cuál sería la duda concreta? Porque si vamos a es como si yo dijera amor. ¿Qué es amor? Ya si tenemos para hablar. Yo le pregunté sobre si era una ciudad y probablemente me dijo. No sé. Hay versiones de ciudades intraterrenas con diferentes nombres. Yo creo haber escuchado en algún momento que Mu, pero Mu fue una civilización, en principio. Que queden resabios intraterrestres, por supuesto. Prácticamente de todas las que desaparecieron de la superficie hay resabios. Hay resabios atlantes, lemurianos, y Mu, por supuesto, también tiene sus resabios y seguramente están organizados dentro de ese espectro. Pero es que no tenemos, digamos, la opción de decir estamos en contacto directo y podemos llegar a conversar de pronto de cuestiones que tienen que ver con los intereses de cada una de las fases. En general, son seres que han llevado un punto de evolución y contienen una energía muy poderosa y bueno, a partir de ahí, es tanto complicado. Si ellos no se comunican con nosotros, para nosotros poco menos imposible comunicarnos con ellos. Si hay alguien que dice, estuve con los atlantes, bueno, ¿cómo hiciste para volver? Porque los atlantes están en otra frecuencia. Es como decir, está una radio FM, la quiero entrar por AM. El técnico sí, sí. Seguramente me va a decir, pero Julio, imposible. Una es frecuencia modulada y la otra es amplitud modulada. Funcionan por dos carriles completamente diferentes. Y yo insisto, no.
Pero claro, ahora si yo agarro una radio escuchando FM y la acerco al micrófono de AM, estoy sacando FM por AM, pero estoy haciendo un truco. No está entrando a la frecuencia directa, sino en forma indirecta. Como uno se comunica con estas civilizaciones, con estos seres, como pueden ser los de Mu, los de Lemuria, los de Atlántida, etcétera, etcétera, es de una manera indirecta. Es por contacto de o interpretación de sobre la cual nosotros construimos un concepto. Pero el contacto directo es poco menos que imposible. Es como decir, me fui a la novena dimensión y volví. ¿Cómo hiciste? Si no hay cuerpo físico desde la sexta. ¿En qué te llevaron? ¿Y por qué? Primero estamos frente entonces a un ser muy importante para esta humanidad, porque somos miles de millones, pero eligieron a esa persona. Yo quiero saber por qué. Entonces se habla muy gratuitamente de todo esto, porque me llevaron, porque yo, porque soy contactado, porque Jesús me dijo, estuve con Dios. Hay gente que reafirma concretamente, estuve con Dios y me dijo esto. Por favor, ¿cómo haces? Se supone que Dios está en la dimensión 144, dentro de lo que es un espectro de lógica. Porque si es por inventar, podemos inventar cualquier cosa. Si uno es más o menos convincente a través de la palabra, puede decir cualquier barbaridad y del otro lado lo pueden creer. Pero esto es una irresponsabilidad. El comunicador básicamente entiende que lo que está diciendo, en principio lo está diciendo dentro de su propia sensación, su sentimiento y su conocimiento. Y se hace cargo de lo que está diciendo. Y lo tiene que explicar con un criterio lógico en el cual convengamos que en el campo que estamos hablando estamos todos más o menos de acuerdo. Si alguien menciona la palabra dimensión, ya automáticamente condicionó frecuencias. Ahora, si alguien dice, fue un viaje, en un sueño, yo soñé, bueno, perfecto, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es muy probable que uno haya tenido experiencias extraordinarias. Pero en general los sueños son en cuarta dimensión. No se puede soñar dimensiones mayores, porque son frecuencias inalcanzables. Acá todo el mundo habla de la quinta dimensión, como si fuera la quinta del enfrente que siembra lechuga y tomate. Pero estamos hablando de sensaciones vibratorias a un nivel en el cual debe haber una evolución concreta de ese ser. ¿Para qué? Para poder acceder a eso. Y lo digo con total causa y efecto de lo que es mi vida. Yo no puedo hacer ciertas movidas, a pesar de que sé, conozco, tengo los elementos, y sin embargo es muy complejo y muy irresponsable intentar saltar ciertos límites, porque le pueden costar la propia entidad espiritual al ser que lo intenta. Entonces, por eso insisto, muchos hablan gratuitamente, muchos opinan gratuitamente, pero yo necesito desde lo personal que haya un código en el cual nos expresemos todo dentro de una cierta base, si no lo único que se hace es confundir a la gente. Claro. Y al confundir a la gente lo que hacemos es embarrar la cancha, y con la cancha embarrada nadie hace goles, por tratar de hablar de fútbol ya que estamos en el Mundial. Estamos en el Mundial. O sea, pero ni siquiera por telepatía, eso es una cosa mía ya, eso por telepatía no se puede comunicarse. ¿Quién es telépata? También, ¿eh? ¿Quién es telépata realmente comprobado? Porque la telepatía es código matemático, no es código lingüístico. No es que vos escuchás las palabras. Son mecanismos iconográficos matemáticos, son íconos. Porque si no, a ver, no se pueden trasladar palabras por el éter por la sencilla razón de que cada uno de los componentes de la palabra interviene desde la fonética o desde la lingüística escrita. Entonces tendrías que hacer un escaneo de algo escrito y trasladarlo mentalmente. No existe en este momento, en este planeta, capacidad semejante como para romper la densidad de una atmósfera que encima está contaminada por miles de millones de frecuencias. Tiene que ser un ser que pueda superar. Entonces, los pleyadianos, por ejemplo, consideramos la telepatía como la única forma de comunicación entre nosotros a través precisamente de los códigos matemáticos iconográficos, para lo cual es como si fuera, a ver, como para comparar el lenguaje chino. El ideograma chino, con sus rayitas, sus puntitos, sus cositas, interpreta, pero por ahí el mismo icono que se acaba de crear, ¿no? El mismo ideograma, le cambias una puntita y ya dice otra cosa. Entonces, se traslada mucho más fácil por el éter una información codificada, incluso hasta podría llamarla, de acuerdo a la naturaleza humana de este momento, encriptada, de tal manera que cuanto más pequeño sea el volumen informativo, que contenga todo lo que se necesita, pero desde un punto de vista interpretativo, que las dos partes tengamos el código de emisión y de recepción.
porque insisto, este micrófono está llegando a ustedes por una línea de internet, pero si yo no lo quiero llegar o hacer llegar a través de un barrilete, me parece que no me van a captar. Tiene que haber código. Cuando uno dice, che, no tenés código, es que no hay forma de interpretar la cosa desde un mismo punto. Cuando hay códigos, justamente, lo que hay es principios o carriles sobre los cuales uno se manifiesta, y tanto el emisor como el receptor responde a esos códigos. Entonces, ¿quién puede decir yo soy telépata dentro de este esquema si del otro lado quien está en condiciones de recibirlo? Es simple, y a la vez emitir. Cuando llegan esos códigos, la mente de quien tiene capacidades de interpretación telepática tiene la decodificación del elemento. Esto es como cuando comprimís un video y lo pones en un programa de descompresión y el video aparece. Pero mientras tanto, son ceros, unos y vaya a saber cuántos códigos más, que yo evidentemente no soy experto en computación, pero admiro a quienes pueden interpretar semejante cantidad de parafernalia, numerito, rayita, letrita. Es fantástico. Es fantástico. Ver por detrás el código fuente de lo que es en este momento la página que tengo enfrente es extraordinario. La cantidad de eso es la telepatía llevada a una forma, digamos, un poco más elemental de trabajo en el cual la imagen se reconstruye o se construye a través de códigos. Es eso. Entonces, no es yo adivino y escucho la voz de una persona que me habla en el oído. Ahí ya podemos llegar a tener una conversación un poco más profunda de qué es lo que estás escuchando. Porque cuando uno escucha una voz, en general es la voz propia. Nadie te dice, escucho una voz de una mujer y yo soy varón. No. Si vas a escuchar a esa mujer con tu voz de varón. Porque el que decodifica el código es el varón. En tanto que la mujer va a escuchar mi respuesta como varón, pero con su propia voz. Y la pregunta del millón es, ¿hasta dónde esa interpretación de la palabra del otro es realmente la palabra del otro o es una construcción propia llevada, vaya a saber, de qué sueño, de qué intención, de qué energía, de qué papel propio, de qué autodescubrimiento? Y ahí te pongo un etcétera que puede dar vuelta a la manzana. Entonces hay que tomarlo con muchas pinzas, justamente porque todo tiene una explicación técnica. Y a veces la técnica nos excede porque son técnicas que corresponden a situaciones de dimensiones vibratorias o de tamaños. La palabra dimensión es tamaño. Son tamaños mayores a los que nosotros podemos soportar. Yo le preguntaría a una persona, ¿estás en condiciones de levantar un elefante y hacer ejercicio? Porque es eso, es conectarse con el elefante. No sé si soy claro, por ahí soy un poco bruto en el ejemplo. Pero hay que tener mucho respeto por eso. Hay gente que estudia toda la vida para poder llegar a una interpretación mínima de esto, mientras que hay otros que dicen, yo recibo mensaje de aquel, bueno, listo, ya está. Si hay alguien que les cree y hay alguien que considera que lo que está diciendo, tiene un viso de verdad, es sencillamente comprensible, bueno, listo. Por eso tenemos un libre albedrío y una consideración de conocer que lo que está por delante nuestro significa una visión directa de nuestros ojos. Y la imaginación también interviene en eso. Entonces hay que separar paja de trigo. ¿Hasta dónde es imaginación y hasta dónde es realidad concreta? ¿Están ahí? No los escucho. Ahí voló el audio, me parece. Sí, tuvimos un problema técnico. Problema técnico, hablando de tecnicismo. Están existiendo estos problemas. Verdaderamente el servicio es extremadamente malo, hay baja señal. No, le quiero decir a la gente que disculpe
disculpe por la interrupción, no es un problema nuestro, es un problema. Hace un mes que estoy luchando con este servicio de internet y bueno, así que tenga paciencia si se corta, pues no, ya no, no sé, tendré que cambiar de empresa, Julio. Y me parece que sí. O empezar a usar la telepatía. Claro, que estábamos hablando justamente de eso, así que mil disculpas. No sé si se igual estoy seguro que salió. Que dije, porque... No sé si salió. Sí, porque se corre y sigue saliendo. Claro, si alguno está escuchando, que nos diga si siguió saliendo. ¿Puede repetir, profe? No, porque se escuchó, yo estoy seguro que la gente que está del otro lado lo escuchó. Hemos quedado en este tema. En la telepatía estábamos hablando, bueno, pero ya había quedado claro lo que estaba hablando. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Es real, hay mucho chanta. Hay mucho chanta que hace y que dice que ha tenido y hablan, y verdaderamente eso también complica un poquito. Yo tengo un programa ufológico y realmente es un problema porque embarran lo que es la realidad, ¿no? Yo bueno. te diría, si me permitís, Jorge, querido, sí, por favor. Yo no tildaría a todo el mundo de chanta. Diría que, claro, porque hay gente que realmente está convencida que lo que le pasó es justamente lo que está narrando, para lo cual están emitiendo su verdad. La única forma de considerar que eso pueda ser una verdad o una mentira es introducirnos en su yo e intentar que pasen por encima de lo que consideran su verdad, lo cual es una barbaridad. Yo en mi caso no lo aceptaría ni hacia el otro ni mucho menos hacia mí, porque cuando yo hablo de lo que es mi verdad, es lo que yo entiendo y creo que es. Del otro lado me pueden rebatir diciéndome, no, yo no creo en lo que vos decís, y me parece absolutamente válido. Cuando se intenta invadir en cuestiones en las cuales lo que se está tocando tiene que ver con alta tecnología o con reacciones que ya se saben que son de cierta manera, y viene una persona y dice no, porque yo paso por encima de todo eso, yo lo único que le pregunto a esa persona, decime cómo lo has hecho, y punto. O sea, si se requiere un elemento técnico para hacer un trasvase interdimensional, si contás con ese elemento, no, vinieron en una nave y me llevaron. Digo, sí, pero en general las naves a las que nos referimos son de dos características. La de tránsito interdimensional, que son las invisibles, las que logran la invisibilidad, y las de tránsito dimensional real, actual, que son las físicas, que son las semi o metálicas, que se trasladan dentro de la tercera dimensión. Entonces, las naves interdimensionales o los elementos de traslado, vamos a decirlo mejor, porque uno dice nave por una cuestión de repetir una muletilla que dice técnicamente que más o menos el que está del otro lado la va a entender. Cuando habla de nave, bueno, navega, la nave navega por aire, por agua, bueno, listo. Pero realmente son dos instancias. Cuando ingresás a una nave interdimensional, no podés hacerlo con el cuerpo físico. Las naves de tercera dimensión no se pueden trasladar interdimensionalmente porque es como pretender que un camión con semirremolque navegue por el río. Estoy seguro que hasta el más tonto se va a dar cuenta que si ese camión entra al agua, el agua ni bien avanza, ya lo tapó. No es un anfibio. Y si fuera anfibio, tampoco puede subir la cordillera, por ejemplo. Es una cuestión de lógica. Pues es una cuestión de lógica técnica y de pronto yo intento comprender más de una vez. Eso nos pasó muchas veces con Fabio. Hay muchísimo material que yo no puedo exponer y que de hecho desde aquella época convinimos con Fabio que no lo podíamos exponer porque la gente presentaba dudas atrás de otra y se complicaban la vida. Por eso se utilizaban análisis médicos en los cuales intervenía un equipo como se hizo con Yanka, el famoso caso Yanka cerca de la ciudad de, ¿cómo se llama?, de Bahía Blanca, acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y este muchacho repetía la historia siempre y no tenía dudas. Entonces aparece la ciencia diciendo, bueno, si él está de acuerdo con un acta correspondiente, se le inyectó lo que en su momento y hoy día a veces se conoce como el suero de la verdad. Que es una situación en la cual tiene que intervenir justicia, tiene que haber un protocolo que se debe continuar porque estamos invadiendo precisamente la unidad espiritual, lo que significa el yo profundo de ese ser.
lo estamos desnudando frente a la palabra y sin tener de pronto su autorización, es un delito. Él aceptó perfectamente y repitió por puntos y comas todo lo que venía diciendo y estaba en estado de inconsciencia. Entonces, las verdades se conocen cuando uno no las maneja. Porque cuando uno las manipula, puede tomar una mentira y transformarla perfectamente en una verdad. E incluso estar convencido. Que ahí es porque yo digo, por ahí no es, como decimos acá en Argentina, el chanta, el charlatán, el que habla por tratar de hacerse figurar. Por ahí realmente está dentro de esos parámetros, pero no los puede explicar. Lo explica dentro de sus conocimientos. Una persona que tiene un desarrollo científico, por ejemplo, puede darse datos y de pronto explicar una situación con esos mismos datos, y aquel que más o menos los interprete los va a agarrar. Va a decir, es verdad lo que dice esta persona, porque dentro de los datos, el conocimiento que yo tengo de esa ciencia, me permite entenderlo. Pero el público común, que es lo que tenemos en este momento, es común porque es una comunidad, no sabemos quiénes están ahí, no sabemos. Habrá doctores en física, habrá policías, habrá bomberos, habrá chico, grande, mediano, perro, gato, qué sé yo. Yo no sé lo que hay detrás de ese vidriecito. Intuyo. Entonces ahí está el problema. Sí, yo acá conocí a un médico que se llamaba el doctor Fabio Italia, un amigo, que trabajó con Liliana Trotta y Eduardo Grosso. Ambos también estuvieron con Fabio. Sí, yo los he expuesto ya en algunos casos. Sí, ellos sí. Hicieron muchos estudios para ver, por supuesto, en el estudio si era real o no. Claro. Porque tenían. Liliana Trotta hizo un informe de terror nocturno. A mí lo que me llamó la atención es que todo el grupo de investigadores que estaban ahí terminaron con cáncer. O sea, la gente que los acompañaba todo por la. Se estima que es por la radiación emitida o que quedaban en el espacio donde iban a estudiar, ¿no? Sí, es muy probable. Cuando son elementos técnicos de tercera dimensión aceleran profundamente lo que es el ámbito atómico del lugar donde estuvieron y dejan residuos. Muchos de esos residuos se manipulaban fuera de lo que eran las lógicas, normas de prevención. La idea era contar con un contador Geiger, por ejemplo. Y el contador Geiger, acá, que yo sepa, no lo vas a comprar en la ferretería de la esquina. Nosotros en Greenpeace, con Juan Schroeder, cuando empezamos la campaña nuclear, de Greenpeace Alemania nos enviaron un contador Geiger que en ese momento, si no me equivoco, valía como $30,000. Hoy no sé si tiene precio eso. Y con eso hacíamos las investigaciones. Yo mismo estuve expuesto varias veces, como las colas de uranio, por ejemplo, en Malargüe, que nosotros hicimos el documental Malargüe, una grave amenaza, que estaban depositadas ahí a 700 metros del centro. Y son las colas de del residuo de la roca a la cual se les trae el uranio y se hace a través del ácido sulfúrico. Esa tierra enriquecida a través de lo que es la radiación se tiraba perfectamente al aire libre y uno veía los árboles de este lado totalmente negros y quemados y del otro lado tratando de sobrevivir con un verdor mínimo. Pero ya el árbol ya reaccionaba ante eso y ahí estábamos nosotros con las cámaras. De hecho, uno de los cámaras que viaja conmigo se metió por la alambrada en forma ilegal, por supuesto, y arrastrándose por encima de la cola de uranio, filmó las imágenes de los tambores que salían de Atucha 1 y se trasladaban a través de camiones y atravesando todo el país, ¿no? O sea, hacia el depósito final. O sea, acá se miente mucho, insistiendo, con el tema de la energía radiónica, la energía nuclear, que es la que ha provocado estos cánceres seguramente. Acá todo el mundo habla de que las centrales nucleares son una gran posibilidad para la electricidad. La pregunta que yo hago humildemente es qué hacen con los residuos, nada más. Porque los residuos duran, calculado, 350.000 años de actividad, para lo cual hay que depositarlos en lugares a mucha profundidad y con el tiempo es tal la temperatura que emiten que en algunos casos derriten si se trata de un salar y peor los que han tirado de los barcos en la zona sur de nuestro país, enfrente a Ushuaia, hay miles de barriles con desperdicios nucleares. Nadie abrirá jamás la boca al respecto, pero es así. Entonces, muchos de los problemas que hoy día tenemos es por la no correcta
el no correcto tratamiento de los residuos. Mientras den luz y mientras las centrales vengan llave en mano con una buena contribución para el político que la acepta, a partir de ahí en más lo único que nos queda es la lamparita encendida. Mientras está encendida en tu casa no te pasa nada más que prender la luz. Pero una vez que esa central llega a un punto de vencimiento o hay que retirar combustible nuclear y reemplazarlo por otro, la pregunta que yo hago, insisto, sigo haciendo con mucho, ¿qué hacen con el agua pesada, que es el agua que se extrae del calentador? Porque básicamente una central nuclear es un calentador de agua que utiliza los núcleos de uranio, precisamente las barras, para que activen ese agua, hierva, haga vapor y hace funcionar un motor. Yo pregunto, ¿qué tal si usamos otro tipo de combustible que no sea necesariamente el nuclear? Pero las centrales ya están construidas, hay muchísimas, están construidas como si fueran un mecano, ¿no? Entonces llegan a un país, ellos las arman y como atucha, la entregan llave en mano y hacete cargo. Yo sigo insistiendo, a pesar de que no coincido con eso, respeto profundamente a los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en particular a los técnicos, porque los técnicos argentinos son magos, han logrado salvar situaciones tremendas y ahí está el talento que uno respeta como compatriota y me he hecho incluso amigo de alguno de ellos. Mi jefe y socio Juan Schroeder ya tenía una hermandad con algunos de ellos, de ahí porque obteníamos a veces en Greenpeace información que era clasificada, pero siempre había alguno que decía, tomá, mirate esto, porque lo que vos estás diciendo con esto ya lo tenés probado. Por eso se achicaron las denuncias, nunca se nos hizo un juicio raro porque tenemos toda la documentación. Pero fundamentalmente, como decías recién, lo de Liliana, han sucedido situaciones en las que el elemento que se está investigando es cero coma nada, no se sabe su origen, no se sabe su real potencia y mucho menos las reales consecuencias que pueden ocurrir si uno accede a ese lugar, ¿no es cierto? Además, lo están tirando, han encontrado en el fondo del mar. Yo hago una consulta de ignorancia, no desconozco el tema. ¿No se pueden tirar, por ejemplo, esos residuos a un volcán? Se había pensado en un momento, pero el problema es que la actividad del volcán también puede contribuir a que existan cierto tipo de explosiones no deseadas. Yo no creo que sea material explosivo, por lo que yo conozco también dentro de lo que hemos investigado, no tiene carácter explosivo, si no, no se podría retirar seguramente y mucho menos transportarlo. Pero en un momento dado se había hablado de la posibilidad, pero se requiere un equipamiento muy particular, porque no se puede hacer llevando los tambores al hombro. O sea, la idea es que se ubiquen helicópteros de carga, o sea, existen un montón de cuestiones. Y ahí aparecen los costos y ahí aparece la voluntad de la autoridad de turno para decir, che, esto es peligroso para la población. Si aceptan que es peligroso para la población, entonces lo que primero hay que hacer es cerrar la central. Como no aceptan que es peligroso, las centrales siguen funcionando. De hecho, Atucha 1 sigue funcionando después de haber pasado por varios accidentes. Entonces, un día ocurre un síndrome de China o ocurre como sucedió en Chernóbil, por ejemplo, una explosión y las centrales Atucha están a 80 kilómetros del centro neurálgico del país y cuando existen explosiones de estas características, y no quiero ser alarmista, se ha descubierto que como mínimo el radio de contaminación supera los 600 kilómetros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la ciudad de Buenos Aires en una crisis? Hay ninguna película de ciencia ficción que muestra lo que es el futuro podría llegar a mostrar eso. Pero nadie puede asegurar de que esa situación no ocurra. Y ahí es donde, insisto, respeto profundamente a los técnicos argentinos, y lo digo mirando a cámara, a pesar de que parecería que hubiéramos sido enemigos. No, para nada. Porque los tipos tratan de mantener el sistema funcionando dentro de todos los carriles de la seguridad. Gracias, si es que existe ese Dios en el que tantos creen y yo no. Si es así, bueno, evidentemente es un verdadero milagro que hasta el día de hoy no haya pasado. Pero como en los milagros no hay que creer, sino hay que entender de que hay seres humanos detrás del milagro. Yo sigo insistiendo, mi más profundo y sincero respeto a los técnicos que trabajan a diario previniendo situaciones y en un estado de alerta absoluto. Es muy peligrosa una central nuclear, pero en manos de gente responsable puede que ese peligro nunca ocurra dentro del parámetro de la catástrofe, ¿no? Claro. Yo diría que son hombres milagrosos, lo cambiaría. Acá en Argentina se estudió
Claro, es una linda interpretación. Acá lo que era el centro Bariloche, por ejemplo, que en su momento creó ingenieros nucleares de nivel mundial. O sea, convengamos de que no estamos improvisados en el tema. El problema es que se está manejando una energía que no es propia de la raíz natural de nuestro planeta. Es una energía sobrenatural que trabaja dentro de parámetros que no lo puede dominar el hombre por sí mismo. Por más tecnología que le ponga, en algún momento puede saltar un error. Por eso es muy importante la alerta, el sistema de seguridad y el control. Yo creo que gracias, insisto, a la buena disposición de estos milagreros, esta gente del milagro, se ha evitado hasta el día de hoy. Ojalá nunca ocurra. Pero, ¿dónde están los residuos? ¿Dónde? ¿Alguien tendrá algún día que plantarse con una carta documento y decir, señores, como ciudadano argentino, al Congreso o a quien sea, indíquenme dónde están los residuos nucleares de las centrales propias de acá del país? ¿Dónde van a parar? ¿Dónde se están depositando y cuál es el grado de seguridad para que esos residuos no contacten con la atmósfera, por lo menos por 300.000 años? Dice que lo estaban tirando en el punto Nemo, ¿no? Habíamos hablado de esto la otra vez. Sí, pero el punto Nemo ya es un punto natural, no tiene ninguna forma de decir es un lugar seguro. No, no. No importa, acumular todo debajo de la alfombra. Un día venís caminando y te tropezás con la tremenda montaña de mugre que te está mostrando la alfombra. Claro, no la ves, pero está ahí. Aparte, en algún momento el envase se deteriora, ¿no? Absolutamente, y más si está en una condición en la cual tiene esa libertad por oxidación. Además, pero es muy sencillo, eso está caliente. Está caliente, no baja temperatura. El agua pesada por ahí sí, que es lo que más se deposita. Pero yo digo las barras que mantienen temperatura hasta un punto en el que ya la degradación de material impide mantenerlas en el piletón. Pregunto, ¿dónde van a parar esas barras? Son barras de uranio activado. Punto. Y seguramente hasta puede crearse una polémica acá mismo en lo que estamos diciendo. Yo tengo la información. Juan, antes de fallecer, que fue hace pocos meses atrás, una gran pérdida para lo que es la investigación argentina, uno de los padres de la ecología argentina, junto con Miguel Grimberg, con Tito Naroski, o sea, hombres que la pelearon desde el llano a través del documentalismo, de la escritura, la revista Mutantia que dirigió por cuántos años Miguelito Grimberg. Bueno, Juan escribió un legado que ya creo que está en las librerías, que se llama Nuclear No Gracias, por Juan Schroeder. Bien alemán el Juancito. Y en ese libro está todo explicado. No sé si va a ser un éxito de ventas. Calculo que no. Porque la gente por ahí le rehúye a ciertas cosas que te muestran la realidad y te hacen ver como un tonto. Como la gente no le gusta verse en el espejo de la tontera. No, a mí no me interesa. Pero no me interesa la cobardía de no enfrentar el tema. Y no hay cosa peor que un ignorante que acepta hacerlo. Porque el ignorante puede ignorar que es ignorante. Ahora, cuando el ignorante sabe que es ignorante, es un estúpido. Claro. Dos cosas diferentes, claro. Bueno, bien. Bien. Felicitaciones. Bueno, no sé. Dice que un profesor, ¿viste que un profesor cuando se explaya dice, qué lindo que habla? Y bueno, y el alumno le va a decir felicitaciones, pero no. Ay, felicitaciones por dentro. Gracias. Yo lo que quiero es que esto termine de una vez por todas y no va a terminar, porque no depende ni de mí, ni de ustedes, ni de nadie. Acá es la toma de conciencia colectiva en la mayor porcentualidad posible, para que todos digamos en paz y con alegría y con cariño, déjense de joder, así de simple. Basta, ya descubrimos su juego, chicos, basta. Dejen vivir a la gente y a partir de ahí ustedes hagan su juego, pero no me sigas usando a mí como el fusible de tu elemento de corriente. No, porque no te lo acepto. Y en la medida que se logre la información, se logra la formación. Y la información es la formación hacia adentro. Y eso es el conocimiento. Pero la información bien dada, que pueda ser masticable y tragable, no que se te quede atragantada acá en la garganta y vos decís, me estoy muriendo, no puedo hablar, no puedo respirar. No. Ahí tenemos que ser cada uno de nosotros responsables. Y en la medida de la posibilidad, hacer un busca. Yo intento con mis
humildes trabajos, despertar investigadores, como dice, insisto, mi querido Ernesto Fritz, que está ahí en las alturas haciendo locución para el canal de Jesús. Entonces, investiguemos. Y es así. Investigá, no te quedes con lo que te dicen. Ni siquiera con lo que te digo yo. Si yo te digo X, Y o Z, andá a buscar y decir, yo voy a descubrir que Julio es un chanta. Los desafío. Hagan que Julio se transforme en un chanta. Pónganme por delante una verdad diferente y yo se las voy a rebatir o me callaré la boca y decir, bueno, en esta me ganaste. No sabía eso. No sabía, porque también puedo ignorar algunas cosas. Por favor, no soy la enciclopedia Wikipedia. No. Pero hay cosas en las cuales sí me he metido y en las que he obrado con autoridad por haber estado ahí y descubrir el problema. Que después el problema se haya disminuido, se haya ralentizado o directamente se haya eliminado, genial. Ni siquiera nos hacíamos cargo nosotros de que ciertas cuestiones se pararan porque estábamos exponiendo verdades irrefutables y del otro lado no son tontos. Por supuesto, son extremadamente inteligentes y dijeron, pará. Muchos dijeron, estos locos están locos, pero nos están tirando un sopapo acá, que ¿cómo se lo respondemos? Paren un poco. Y en muchos casos tuvimos razón y en otros casos tuvieron razón ellos, lograron solucionar el problema. Pero había que plantearlo, porque si ninguna de las dos partes se hubiera puesto ni siquiera de acuerdo o en desacuerdo, la situación no hubiera llegado a buen puerto. Entonces, a veces hay que presionar un poco, por lo menos con preguntas, ser incómodos con la pregunta, tratar que el otro haga un esfuerzo para responder, pero nosotros tener la documentación para que cuando nos dan la respuesta, sepamos si nos están diciendo la verdad o mintiendo, porque dentro del sistema hay mentirosos profesionales que te dicen la cosa de tal manera que vos decís, no hay forma, no, este tipo está hablando con la verdad absoluta. Por ahí no. Por ahí no. Por eso yo digo, no crean, ni siquiera lo que yo digo. Busquen, investiguen y corroboren. Lo que pasa es que para hacer una buena pregunta hay que conocer el bien del tema. Y sí, la respuesta siempre depende de la pregunta, Jorge. Una buena pregunta siempre conlleva una buena respuesta. Ahora, si te preguntan con una respuesta incluida, lo único que te queda es sí o no. ¿Qué desarrollo vas a hacer si no te tiran de la lengua? Un buen periodista pregunta para que el otro exponga. Hasta con trampas a veces. Con trampa para que el otro muerda el anzuelo si le está tratando de sonsacar alguna cosa que está ahí por debajo, que tira olorcito, pero todavía no se ve, ¿viste? Hay gente que cae. Y cuando cayó, ¡oh! La metí hasta el cuadril, le dijeron. Bueno, ya está. Ahí está la habilidad del periodista. Pero bueno, yo digo siempre, no nos quedemos solamente con la verdad que nos cuentan. ¿Por qué? Porque son muchas verdades que nos pueden llegar a contar. Entonces, ¿cuál es la tuya? En la que vos crees, en la que tenés confianza y en la que tenés pruebas reales y propias de que eso que vos estás creyendo tiene un asidero. Y para que tenga un asidero, o sea, algo de donde agarrarse, eso hay que construirlo. Y ese es el esfuerzo que se le pide al ciudadano. Pues no se olviden que estamos siendo gobernados en todo el mundo por representantes. Y uno siempre se pregunta, ¿me están representando en la medida que yo quiero ser representado o no? Y la mayoría dice, pero no tenemos el poder salvo el voto. Bueno, perfecto. ¿Crees eso? Y déjate llevar tranquilo, que el tipo maneje el colectivo como quiera. Y si se choca o se cae por el puente, bueno, ya está. Pero vos estabas ahí adentro, no podías hacer nada. Yo soy de los que se bajan del colectivo y se van a pie. No quiero estar en un ámbito en el que maneja es un loco. Y no tengo nada. Pará, flaco. Pará. Y me bajo. ¿Y qué pasa si no bajamos todo? Porque por ahí se baja el loco de Julio. Anda, caminamos, jate. Mira, viene tarado. Acá estamos todos calentitos. No, por ahí nos caemos en el próximo puente. Pero de acá al otro puente no nos mojamos. Bueno, listo. Yo ya me mojo por voluntad propia. ¿Hasta dónde la voluntad de cada uno conduce su propia vida? Esa es una buena pregunta. Es una cuestión de resolverlo ya, en ese momento, en cualquier ámbito, ¿no? De eso se trata, por lo menos. Claro, pregúntale a una ama de casa cómo resuelve las cosas. ¡Oh, son magas! Pregúntale. Yo las amo, son magas. Con una papa y con un coso ya hacemos cualquier cosa. Es así. O sea, bien, somos magas. Son ya magas, está, absolutamente, hacen magia. Sí, es así. Bueno, ahora, con respecto a lo de la papa y demás cuestiones. ¿Quieres una receta? Sí. Acá tengo una receta de papa y huevo. Bueno, tortilla. ¡Ay, Dios mío! Sí, claro.
Esto se está degenerando. Salimos de la energía atómica para entrar en una tortilla de papa. Para entrar a la papa. Bueno. Pero esta es limpita. Papa limpita, huevitos bien. Ah, bueno. Creo, va. Bueno. Esperemos. Vamos a... Mientras que no sean papas de Chernobyl. Pobre. Ay, Dios mío. No quiero ni pensar en eso. A la tecnología 5D, ¿no? Sí. Que tiene que ver, que me interesó mucho porque habla de una resonancia mórfica, habla de que está influenciada por patrones del pasado, ¿no? Viste mi video, por lo que veo. Sí, qué importante, qué interesante. Sí, sí, puse pequeñas cosas para, ¿no? Y después armando algo. Sí. Que claro, lo mórfico, que tiene que ver con formas y bla, 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 ¿no? Todo eso. ¿Qué nos puede decir al respecto eso para empezar a ampliar un poquito más sobre esa resonancia, sobre esa... que me interesó mucho que es influenciada por patrones del pasado. Sí, sí, porque a son ver, los moldes. Los moldes. El molde humano ya conlleva una forma, conlleva una estructura. Claro. Si no, nacerían chicos con 4 brazos, 6 ojos, 8 claro. piernas. No. Estamos hablando que eso pueden significar incluso aberraciones que devienen de una entidad radiónica mayor, por ejemplo, exposición a la energía radiónico-nuclear, que generan deformaciones en el ADN y, bueno, a partir de ahí, lamentablemente, el ser no tiene el código. En el código ADN estaría más o menos determinado cuáles serían los elementos a seguir para establecer un ser humano dentro de los parámetros de lo que consideramos normal. Resonar. Ya hablamos de sonido, ya hablamos de una resonancia por eco que además se retransmite y se reproduce a sí misma y se mantiene en vibración constante, lo cual hace que no seamos entidades inertes, sino que somos entidades en movimiento. Como el sonido se mueve y el sonido está constituido por diferentes frecuencias audibles, pero a su vez, si lo relacionamos con la música, que sería una forma de que el sonido tuviera una interpretación básica, en la música existen no solamente los sonidos, sino la ausencia de sonidos, o sea, los silencios. A partir de ahí es donde uno consigue, como sería la armonía, la melodía y el ritmo, las tres patitas fundamentales de lo que hoy consideramos música. La música del organismo tiene un orden similar y en muchísimos casos muy superior, porque establecemos cada uno dentro de nuestra propia instancia de construcción y lo que es nuestro fundamento base. De ahí el por qué no existe un ser humano igual al otro desde la fisonomía. Sí puede salir desde lo mórfico, o sea, que haya una persona parecida a la otra, con ojos similares, lo que es la herencia de mamá y papá. Ay, la nena tiene los ojos de la mamá, o el nene tiene la estupidez del papá, por ejemplo, qué sé yo. Hay muchas formas, ¿no?, de poder interpretar lo que se llama la herencia. Pero la forma más sensata es de qué manera se han relacionado esos átomos de acuerdo a un molde prefijado que no es otra cosa que el aporte adeínico que hace cada uno de los integrantes de la formación morfológica, que son mamá y papá, que son los que dan las herramientas y, digamos, construyen los ladrillos básicos para que el niño o niña en la pancita retome ese material, lo reacomode, lo acondicione para lo que es su molde ancestral con el que ya nace. Lo único que hace es completar piezas. ¿Por qué? Porque la resonancia tiene un límite, que es el límite de lo audible. Yo lo estoy tratando de comparar con el sonido para que quede un poco más claro, ¿no es cierto? Estoy seguro que me comprenden. Entonces, a partir de eso, si estamos ante un sonido agudísimo, de altísima frecuencia, es insoportable. Lo primero que hacemos es taparnos los oídos y no queremos contactar con eso. Sí, perdón, no sé si hay una pregunta. No, nadie habló. Ah, no, perdón, listo, sigo, continúo. Bueno, sencillamente la lógica es que haya una interpretación natural de la cosa en la que los equilibrios y los balances estén perfectamente compensados para obtener un bellísimo producto, por ejemplo, tocando el tema del bebé, al momento que ese bebé aparece a la luz del día, sí, bueno, al principio pobrecito está hinchadito por todo lo que pasa, pero cuando empiezan a tomar forma, te lo querés comer a besos, y ese es así, son tan hermosos y hermosas, son tan representativos de la vida en una unidad pequeña que incluso podés tener en AUPA, pero ese ser se acaba de construir.
y se va a seguir construyendo durante toda la vida. Ahí el tal por qué lo tenemos que respetar en sus condiciones, en el descubrimiento de sus dones y en permitir que dentro de la libertad de movimiento sutil y básica que impida que por una cuestión de peligro esa criatura sufra un accidente, porque está en la búsqueda, en la curiosidad, en la investigación y es capaz de meter una aguja de tejer en un enchufe. Entonces, tratar de impedir eso es la tarea que tenemos como papis. Pero llegado a un punto, cuando esa criatura o ese ser humano maravilloso te dice, mirá que yo no pienso como vos y te lo demuestra a diario, bueno, entonces permitámosle que se equivoque. Dentro de los parámetros que nosotros mismos preestablecemos como una realidad de protección y guardia, pero dejemos que se equivoque. Entonces, cuando uno habla de resonancia, habla que todos los objetos que están alrededor nuestro están vibrando a frecuencias acumulables dentro de moldes establecidos para que su forma y su relación con el medio que los rodea tenga los límites correctos y que no se agredan entre sí mutuamente, sino que, al contrario, se complementen. Otros suplementan cierto tipo de energías y se establecen como parámetros de apoyo precisamente para que esa otra energía esté completa y no caiga en la incompletud justamente porque no existe una relación. Cuando se trata del ser humano, ya estamos hablando de una máquina absolutamente extraordinaria. Una máquina que deviene de todo un proceso evolutivo en el cual cada pieza se constituyó en relación concreta, directa y específica con la otra. Y si alguien me dice, eso es obra de Dios, bueno, llámenlo a Dios y que muestre los planos. O sea, insisto, acá se facilita todo diciendo eso es obra divina, entonces se acentúa una figura que sigue siendo una figura por extrema, digamos, soledad de acción, porque de un solo individuo, si se lo considera como ser humano, porque yo creo que si lo consideráramos como una entidad mayor, bueno, ahí podríamos llegar a ponernos de acuerdo. Pero si la idea es proponer un ser humano rodeado de animalitos volando, que son los angelitos, los arcángeles, y el pobre Jesús sentado a su diestra, aburrido como una hostia, con todo respeto lo digo, entonces, viste, me parece que ya estamos entrando en la fantasía. Entonces, vamos a ahondar en el tema, debatámoslo. No me tirés los misterios. No, 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 los misterios, ya que haya un misterio, ya hay un problema. Y para mí, un misterio me despierta la curiosidad. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué es un misterio? ¿A dónde quieren apuntar con el misterio? Y el misterio de la vida tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, con la unificación atómica de ciertos elementos que son los que en definitiva constituyen aquello que conocemos como cuerpo, como forma, como estructura. Y en esa maravillosa magia, porque nadie lo puede explicar específicamente, surge naturalmente, y ahí está la verdadera magia. No tratar de explicarnos el porqué del fenómeno, sino la consecuencia final, que es un ser humano. Y quedarnos con aquello que nosotros podemos dominar desde la conciencia plena y no dejarnos llevar porque es una casualidad que haya nacido un pibe. No, no, pará. Hay todo un desarrollo detrás de todo eso en una tecnología tan importante. Y ahí interviene lo que venimos hablando en tecnología 5D, tratando de exponer algunos temas que pueden llegar a causar algún tipo de rispidez, pero por lo menos intentar dentro del lenguaje sencillo, digamos, del ser humano normal con el que uno tiene contacto todos los días y dentro de la humanidad normal donde uno mismo se desarrolla, intentar lograr explicaciones para que del otro lado por lo menos se despierte la chispa de la curiosidad y grandes partes, grandes piezas dentro de este rompecabezas están en este momento en la mente y el espíritu y en el corazón de muchos que nos están mirando, pero no los han sacado a la luz. Están como ahí guardados, son como pequeñas cajas fuertes que están diseminadas en todo el planeta en las que cada una tiene un pedacito de la verdad. Y vamos a llegar a la verdad. Cuando todos directamente abramos nuestros corazones y digamos, yo pienso esto bajo estos parámetros. Y por favor, ayúdenme a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad, es mi verdad, es la verdad o es una mentira garrafal que yo la tomo como verdad. El día que nos pongamos al servicio por empatía, por amor, por la gana de crecer como seres humanos y no quedarnos solamente en cambiar el auto una vez por año, yo creo que a partir de ahí esta humanidad toma otro rumbo. Pero ya es muy tarde para muchas de estas cosas. Ya entramos en un periodo de transición y el planeta aumentó su vibración naturalmente porque está evolucionando. Si nosotros no evolucionamos con el planeta, vamos a quedarnos ahí, varados en la historia. Y cuando a mí me dicen, che, ¿el planeta está trascendiendo a cuarta dimensión? No.
¿De dónde sacan eso? Todas las dimensiones constituyen la estructura básica de la creación de la vida. Cuando hay evolución, el planeta evoluciona en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, como mínimo. Porque a partir de la sexta, la evolución ya pierde colectividad y se transforma en individualidad. Ahí es donde somos Dios. Ahí es donde aparece el Dios creador. Podemos hacer resonancia mórfica con nuestras propias manos. Pero mientras caigamos en la estructura. Ahora, lo que avanza es el planeta en su conjunto. No es que pasamos a quinta dimensión. Porque si pasamos a quinta dimensión, ¿cómo hacemos para que el cuerpo mío, que mide 1,80 m ahora y acá, dentro de 6 meses mida 3,5 m? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que achicar todo lo demás? ¿O yo me tengo que agrandar? Que alguien me responda a eso. No, no se pasa de dimensión. Todas las dimensiones aumentan en consideración. Nosotros que conformamos elementos de cambio, de conciencia, de apretada, de empuje, de detención, que somos los verdaderos reguladores de la vida, porque estamos vivos y estamos vivos en movimiento, porque este vaso está vivo, pero está vivo dentro de la constitución del vidrio. Pero yo no vi que el vaso se fuera caminando recién hasta la pileta y volcara el agua, por ejemplo. No, hay distintas manifestaciones de la energía. Entonces, esto va a crecer en todas las dimensiones. Va a haber una tercera mucho más evolucionada, una cuarta mucho más evolucionada y una quinta mucho más evolucionada. Para eso vinimos. Los guardianes mensajeros que dijimos, vamos a darnos una patada en nuestro propio culito y nos mandamos a ver qué hacemos en tercera dimensión cuando podríamos estar tranquilamente en quinta preparándonos para el gran viaje. No, porque ahí es donde en el feedback completo de la vida, los que vamos a veces un poquito más adelante, tenemos obligación moral, física, humana, amorosa, de contribuir con los que vienen atrás. Como si fuéramos unos sencillos papis o hermanos mayores. No podemos permitir que si hay errores en la evolución, como los que se están cometiendo en este momento, que son garrafales, no haya quien pueda decir, paren un poco. Miren que esto va derecho a la catarata, ¿cuántas veces lo dije? Salgan del agua, chicos, déjense de joder. Ahí está, mirá, viene, esto viene nadando en contra porque ya, paren, paren, que está la catarata. Y los que van para la catarata dicen, callate, correte, que te paso por encima. Y al final este termina con un golpe en la cabeza, todo el mundo a la catarata. Y no es así. La evolución es total, natural, si la quieren llamar global y ultradimensional. No es que el planeta pasa a quinta dimensión. El planeta ya está en quinta dimensión. Si no, ¿de dónde vengo yo? Y lo denuncié con total desparpajo. Y hasta ahora es mucha gente que todavía abre los ojos cada vez que ve el video de Mariano Sorensen. Y me dicen, che, qué importante, yo coincido con vos. Bueno, genial. Entonces, dale para adelante. Si ya tomás conciencia en base a todo lo que yo dije, bueno, yo ya estoy cumpliendo con mi paradigma, que es tratar, chicos, miren que esto va por este lado. Si me quieren creer, sepan siempre que es la versión de Julio. No es la gran versión. Va a ser la gran versión cuando todos coincidamos. Y ahí nos encontremos en la cúspide de la pirámide, nos miremos y dijimos, ¿qué haces, Julito? Tenías razón al final y vos también tenías razón y nos abracemos. Mientras tanto, estamos en el camino de una evolución, de una ascensión, de una trascendencia planetaria, que es muy importante y que ya se replicó muchas veces anteriormente. Pero las civilizaciones que conformaban esos momentos no estaban en condiciones de recibir esa trascendencia. Y desaparece Atlántida, desaparece Lemuria y desaparece la famosa Mu, que fue la que me preguntó mi querida Betty Altman. Vamos a desaparecer como civilización. Y es lógico, papá. Si viajás colgado del estribo, cuando lo que sigue por delante es una arboleda que va a rozar el costado del colectivo, quédate tranquilo que esa rama te va a sacar de donde estás. Y lo que es peor, va a desviar el vehículo, nos vamos a hacer torta contra el primer tronco. Eso es lo que hay que evitar. Por eso la interdimensionalidad, por eso los viajeros en el tiempo, por eso todos aquellos que intentan desde el voluntariado traer una palabra, por lo menos para que el otro entienda que no todos son flores, que si agarrás una rosa y la apretás desde el tallo, es muy probable que te vas a pinchar con las espinas. Una consulta y una pregunta personal, ¿no? Hace mucho tiempo leía que se habían encontrado en las tablillas, sobre todo sumerias, también egipcias, en las escrituras egipcias, que el sol salía por el oeste, de oeste a este, ¿no?
eso indicaba que el eje, la Tierra estaba volteada en sus ejes, ¿eh? Lo que había, donde había agua, después pasó a haber tierra y así sucesivamente. Y últimamente se están hablando mucho de los animales que están girando en círculo en varios países, y hablaban del cambio magnético del núcleo terrestre, que hay una disminución, que es normal. Puede ser que eso sea que esté por cambiar los polos magnéticos, porque ya se ha corrido casi más de 15 grados, y que sea el momento de que esté esto por pasar. Es un proceso que no va de un día para el otro. Es un proceso que tarda 25.000 años. Sí, porque cada 10.000 es la última referencia. Entonces, 12, claro, serían 12.000, en total son 25, tiene razón ahí, Julio. Entonces, todo eso tiene que ver, o sea, yo durante mucho tiempo, ya lo he dicho, he sido documentalista activo, estaba con la cámara metido en lugares que todavía al día de hoy no sé cómo salí, pero bueno. Evidentemente tengo mucha suerte, por lo menos. Qué lindo. Si me podrían haber comido cada bicho que de golpe, bueno, pobrecito, se hubiera atragantado conmigo. Pero básicamente me tocó hacer documentalismo natural, etcétera, etcétera. O estar en lugares donde la violencia no estaba muy bien controlada y de pronto aparecía un loco como yo y no era bienvenido. Y bueno, ahí jugaba un poco el angelito que yo digo que soy y que me protejo, ¿no? Así que, pero básicamente el tema de los animales girando, pero me cansé de verlo. Hoy puede haber una evidencia porque alguien saca la foto y lo expone como una realidad. Pero en general, y en particular, por ejemplo, las ovejas, siguen a la campanera, ¿no? La que va por delante. Y si la campanera se encuentra con la de atrás, va a seguir a la de atrás. Entonces, la de atrás sigue a la que sigue, y la que va última o primera la sigue a la campanera. Y ahí van a girar. Es una actitud natural, normal, en la que ellas también utilizan lo que se llama el concepto espiral. Que ya, si no me equivoco, hoy está el video que habla de esto, porque yo la verdad que a veces me olvido qué día publico cada cosa, porque va todo programado. Hablando del criterio espiral, el criterio del desarrollo en espiral, en que cada una de las vueltas supera la anterior y se van conformando como los anillos de un árbol. Cuando cortás el tronco, tristemente, te encontrás con los anillos de vida. Bueno, forman parte de una estructura. Ahora, que las ovejas entiendan cambios magnéticos, para ellas es una cuestión natural como para cualquier animal. El tema es que lo comprendamos nosotros, y de hecho lo estamos comprendiendo porque estamos viviendo en círculos. Tenemos una cantidad de círculos viciosos en nuestra vida. Empecemos por la rutina. Es un círculo de vida sobre el cual giramos todo el tiempo y repetimos. No nos damos cuenta. Pero si quisiéramos construir una figura geométrica, es un círculo. Porque no nos damos cuenta de las esquinas, porque no existen las esquinas. Si uno tuviera que recorrer un cuadrado o un cubo, se encontraría con superficies planas, algunas superpuestas, otras opuestas, pero que constituyen una figura. Perfecto. Pero el círculo constante gira sobre sí mismo. Y uno muchas veces no obtiene una información concreta. Muchas veces no, yo diría casi siempre. No obtiene una información concreta en qué consiste nuestro círculo de vida. Y hablamos de círculos todo el tiempo. De hecho, se lo considera una figura para un club, por ejemplo. Hay clubes que se llaman círculo deportivo, sin ir más lejos. El círculo, la instancia de la circunferencia, en el caso de asamblea, la mesa redonda de Arturo, por ejemplo, siempre se habla de la redondez y el círculo como un elemento de conjunción. Pero cuando está en constante movimiento, muchas veces no nos damos cuenta. Porque no estamos atentos al movimiento, lo repetimos de manera rutinaria. Y puse la rutina como un ejemplo, porque si una persona anotara las cosas que hace por día, es muy probable que hasta se diera cuenta que en la misma hora y en el mismo minuto va al baño, o se baña, o toma el colectivo, porque el colectivo tiene un horario, y ese horario genera un círculo de circulación, porque está circulando. Cuando uno dice estoy circulando, estoy en movimiento. Y utilizo la palabra círculo como raíz. No dice una persona me estoy moviendo, ¿no? Porque te podés mover así. Eso es un movimiento también, ¿no? Aplaudir es un movimiento, el movimiento de las pestañas, ¿no? Pero cuando decís que estás circulando, es porque estás transitando en círculo. Y eso tiene que ver con la energía vital. O sea que para nosotros es una cuestión de todos los días. Ahora, descubrir que de pronto aparecen estos bichitos haciendo esas maravillas,
cuando muchas veces no prestamos atención que en el cielo una bandada de pájaros está haciendo exactamente lo mismo. Cuando el perro en nuestra casa, antes de ubicarse en el lugar donde va a descansar, ¿qué hace? Gira y se acuesta. ¿El perro es tonto? ¿O el perro es genio? Ni una cosa ni la otra. El perro responde a su criterio energético de ubicuidad. Y nosotros somos entidades circulando. Tenemos un aparato circulatorio, de hecho, que nos permite, en un circuito maravilloso que lo emite el alma a partir del corazón, tenemos la distribución de la sangre en sus dos opciones, oxigenada y no oxigenada. Y de ahí podemos hablar de cuántos círculos se les pueda ocurrir. Por ahí no se ve la figura exactamente desde la geometría absoluta, como se puede ver de golpe los bichitos dando vueltas, así caminando tranquilo y despacito, está todo bien. Pero nosotros vivimos en círculos todo el tiempo, y más de una vez hablamos de círculos viciosos y de círculos virtuosos, como oposición. No, no, repito siempre la misma estupidez, estoy dentro de un círculo vicioso, tal cual. Porque la energía que manifestamos es circular. Ahí está el punto. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Nos paramos y la oveja que se para obliga a todas las demás a chocar entre sí, rompe el círculo. Entonces, por inercia, el ser humano intenta no romper el círculo de la vida y mantenerse en camino. Lo único que se puede hacer es o disminuir la velocidad o comenzar con la espiral. ¿Comenzar con la espiral qué significa? En un círculo cerrado, nadie ingresa. Nadie ingresa. Es como hablar de la cubierta del auto. Donde se desbandó, chao, fuiste con la cubierta. Ahora, cuando el círculo permite la espiral, ¿qué quiere decir? Que alguien rompe con la unificación del círculo y comienza otro camino. El último va a dejar espacio para que siga ingresando gente, o ovejas, o lo que sea. Y se va a abrir un círculo más grande en la línea virtual de la espiral. Así es como crece una galaxia, así es como crece un sistema planetario y así es como crece el ser humano dentro de la redundancia mórfica, que era la pregunta que me quería, Betty, quería que yo respondiera. Esa amplitud, esa evolución, ahí es donde un planeta aumenta de frecuencia, una galaxia aumenta de frecuencia y un ser humano en conexión natural con esa vibración mayor pasa a conformar una vibración mayor y logra evolución y conocimiento y empiezan a padecer esos dichosos poderes que no nos hacen Superman, pero que nos permiten observar que tenemos capacidad de cambio tan solo tomando decisiones. Y cuando uno toma decisiones, ahí es donde está el alma y el espíritu en acción. Cuando se deja llevar por las decisiones de otros, sencillamente es la ovejita que va caminando detrás de la otra mientras hay un círculo, pero ellas no saben que están en un círculo. Yo creo que la humanidad no sabe que está en un círculo tremendo en el que nos están llevando paulatinamente a la mansedumbre del corral. Y tan solo estábamos quietos en el corral, sino que ahora estamos en movimiento, pero circulando. Si tomamos el ejemplo de las ovejas en la vida humana, creo que vamos a dar un paso importante. Bueno, todo es cuestión de entonces de ponernos en acción. Ser seres individuales, sí. Porque tenemos pensamientos de pronto diferentes, porque no. Pero bueno, no importa, siempre llegar a algo, que sea algo bueno, que sea algo que nos determine lo que queremos realmente, qué queremos ser, qué somos, qué queremos ser, seguimos en este camino, tomamos otro, no lo sé. De pronto todos los caminos conducen a algo. A Roma. Supongo que debe ser, que debe ser. Debe ser algo más que Roma, supongo, pero bueno. Seguro, no. Debe ser algo que nos conduzca hacia nosotros, hacia adentro de nosotros, que sería lo más importante. Pues tiene que ver con el toma de conciencia de cada uno también tiene que ver ahí. Y respetarnos por sobre todas las cosas, porque hay gente que no respeta a la otra. Porque no piensa igual, o porque dice, ¿por qué yo creo que piense igual a la otra persona? Entonces, para eso nos juntamos todos los que pensamos igual, felices y contentos. Tomamos mate, felices de la vida. No, tiene que haber algo, ¿no es cierto? Y algo que nos una. De ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Como en este caso con vos, Julio, que nos une todo ese amor, esa alegría que ponés, esas cosas de un gran actor, porque sos, para mí, sos, aparte te salen cada cosa del actor, actorales, que a mí me encanta. Y que hace mucho más simpática, más alegre, más linda la...
esta entrevista o llamarla como quiera, o este ida y vuelta que tenemos, que es más que una entrevista, porque ya deja de ser entrevista. Hay algo que nos une a nosotros acá y a vos, con vos, justamente, ¿no? Y hacia la gente, y hacia toda la gente que nos escucha, nos ve, que nos da fuerzas, que, bueno, una serie de cuestiones ahí, que la cual nos alegra y nos da fuerza para seguir también, de algún modo, ¿no? Y hacer que no sea esto un ataque hacia nadie, ni nada por el estilo. Yo te voy a preguntar esto porque, a ver, lo que no sale por ahí lo mío. Lo mío es preguntar algo porque tengo dudas o porque me gustaría que me la amplíen, viniendo de vos, por ejemplo, que sos un conocedor de un montón de cosas. Entonces, eso es lo que yo, es mi manera, ¿no? No busco otra cosa, no va por ahí lo mío. Lo mío va por otra cosa, por otro lado. Y ser cada día un poquito, saber un poquito más. Nada más, eso es todo. Así que yo hasta acá llegó el programa. Ya veremos nuevas preguntas, que bueno, que vos seguramente nos vas a contestar tan bien como lo haces. Y siempre desde el corazón, porque de eso se trata. Yo quisiera agregar algo a lo que vos decís. Sueño con el día que yo ya no esté respondiendo cosas. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque mientras me tome esta maravillosa tarea de proponer, siempre tengo que insistir, a veces no lo digo, pero muchas veces lo digo entre líneas, ¿no? Si yo me atrevo a contestar preguntas de índoles muy variadas, créanme que yo no invento ninguna respuesta. No me da la capacidad mental para inventar semejante respuesta, que incluso más de uno me la considera casi una verdad absoluta y la considera una referencia incluso como para comenzar distintos tipos de caminos en criterios individuales, que constantemente recibo gente en los mensajes que me dice eso. Yo sencillamente estoy cumpliendo con el paradigma humano y estoy exponiéndolo. Yo estoy conectado. No soy el autor de las respuestas. Las respuestas vienen a mí porque sé dónde buscarlas. Y ahí es donde está la verdadera responsabilidad de todos los que en este momento y todas las que están mirando este video. Intentar la búsqueda de la conexión con la verdad universal, que está en nosotros. Es esa gran Wikipedia que constituye los orígenes, el desarrollo y el futuro de lo que conocemos como raza humana. Estamos en el último punto de evolución de cualquier elemento vital dentro de este universo y de los demás multiversos. La raza humana, junto con las otras razas humanoides, similares e incluso mejores, pero en general antropomórficas, son la última etapa evolutiva. Y la última etapa evolutiva requiere estar a la altura de las circunstancias. Si yo te digo, manejá vos el camión y vos no sabés manejar, lo primero que tenés que decir, che, mirá que yo no sé manejar. No sentarte al volante e improvisar mientras te vas yendo derechito para el barranco. No. La responsabilidad de cada uno de los que estamos vivos en este momento es ese descubrimiento. Pero ahora los portales, como digo siempre, están abiertos. La idea del conocimiento se facilita porque en los momentos de trascendencia, como se abren las ventanas para que ingrese el aire fresco, así puede entrar un viento huracanado o la lluvia que va a mojar la superficie cercana, pero siempre vamos a tener la posibilidad de entrar o salir, ya sea por la puerta o por la ventana, que uno decide. Pero quedarnos quietos en aceptación pasiva, con la mansedumbre del que dice yo esto no lo voy a arreglar, no lo puedo arreglar, que hagan lo que quieran, a mí no me importa. Y si no te importa, hacete cargo de que no te importe. Y las consecuencias son tremendamente mayores a las que podrían, como infinitivo, llegar a ocurrir si tomaras protagonismo real. Entonces, para no extendernos del horario, es el momento de descubrir las respuestas en cada uno de nosotros. Cuando no se obtienen, ¡hola! Aquí está Julito para intentarlo. Un beso gigante. Un beso grande. Gracias. Gracias, Julio. A ustedes, mis amores. Beso a todos. Bien. Y bueno, hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Igual, Julito, querido. Feliz semana, Julito. Y bueno, ojo que hay que estar atento a ver qué pasa con el partido, ¿no? No, no le estoy dando bolilla, no.
La verdad. ¿Porque te pones nervioso o no te gusta? No, 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 no. Me parece ser testigo y meter toda mi vida atrás del envase. No, respeto la selección. De hecho, mi querido socio Juan Baldana fue el que hizo esta película que ahora está saliendo en Netflix con todo lo que fue el campeonato, la Copa Americana con Messi y todo lo demás. Ya entiendo, él sí, él es un fanático de fútbol, con él hicimos el guión y él dirigió la película Desequilibrado. Juan es un tremendo realizador y me encanta que esté al mando de lo que ahora es un documental que tengo entendido que está haciendo de Qatar, justamente para que quede registrado toda la intimidad de lo que es en este caso la selección. Para lo cual, como he trabajado tantos años cerca de todo esto, he estado en mundiales como cámara, en mundiales no solamente de fútbol, sino de automovilismo, de moto, de rugby, de tenis. Es como que uno pierde un poco la emoción desde la parte técnica, ¿no es cierto? Y lo ve ya técnicamente. Si hicieron un gol, yo después miro el gol. Pero estar atento a las jugadas, hay gente que las puede narrar mucho mejor que yo y la verdad tengo muy poco tiempo y me dedico a mis cosas. Así que, con todo respeto, vamos a Argentina, pero yo estoy haciendo otra. Hay mucha gente está en otra, así que sí, la verdad que no, no, no me gusta Qatar bueno, tampoco, así que listo, ya está. Idem, idem. Un beso grande, Julio. Bueno, beso gigante, hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho. Nos estamos gracias, viendo. Gracias, chao. Igual. Bueno, así terminó el programa número 22. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chicos, chau. 11:57 minutos.